Hola, hola amigo, aquí estamos una vez más con otro nuevo video. Este video, amigo, es porque ya conocen que yo trabajo en la joyería. Así se llama el canal de YouTube. Y estamos ubicados acá en Norte Carolina, en Jacksonville. Entonces, amigos, unos amigos me están hablando que, mandando mensajes, que cuál es lo básico para comenzar a hacer reparaciones de joyerías y cosas de eso. Ese video se trata de eso, amigos, para lo más básico. Me están mandando mensajes. Yo les voy a mostrar, amigo, un poco de lo que yo tengo aquí, de lo que cuando yo hago la reparación de la joyería, ¿ok? Así que suscríbete al canal porque hago videos de cosas de joyería y subo aretes, esclavas, anillos. Si una persona interesada de comprarme algo con tarjeta de crédito y te la enviamos adentro de los Estados Unidos solamente, ¿ok, amigos? Entonces les voy a hacer este pequeño corto ahorita. Les voy a mostrar cómo es que yo tengo aquí, mira. Lo más básico, amigo, es el chicote. Yo tengo aquí. El chicote ese es lo que yo tengo aquí. El tubo para los anillos. Y para enderezar. Y la cegueta. La soldadura. Como ven, aquí tengo, mira, esta es la soldadura que yo uso. El alambre que yo uso para las reparaciones. Mira, aquí está, es de oro de 14 quilates. Ok, esos son anillos que yo compro aquí. Como saben, que yo compro la joyería, compro oro. Entonces, me los vienen a vender y yo compro. Este es para soldar, fundente. Para soldar, ok, amigos. Entonces, las tijeras, las pinzas, perdón, esas son las pinzas que yo utilizo. Mira cómo están los plásticos. Y lo más, eso, como ya les dije, este es cuando yo hago aquí esclavas o cadenas. Así, mira, aquí yo hago esta, la utilizo para hacer ¿cómo se llama? Las argollas para las esclavas o los aretes, así. Las rueditas, argollitas, y para hacer los diamantados. Este lo utilizo, aquí yo jalo con este, yo jalo aquí. Este es para grabar anillos que yo utilizo aquí, amigos. Mira, este es que yo utilizo aquí para grabar. Esta es la que yo con la que yo grabo las cosas, y me lo mandé yo para jalar. Para hacer alambre, para esclavas, anillos, aretes y cosas de eso. Miren, ven cómo están aquí. Y amigo, es para agrandar los anillos. Miren cómo es. Es este. También es para hacer alambre. Para hacer alambre es que yo utilizo aquí. Y este es el laminador que yo utilizo. Amigo, este es el laminador que yo utilizo. ¿Ok? Y es el gas. Aquí en Estados Unidos, me quitaron el tanque grande y me mandé a comprar que los venden específicamente de eso, de poquito gas, porque es un poquito peligroso, dicen. Y este es el con el que yo con el que yo fundo. Muchos me dicen que es para cortar y cosas de eso, pero pues yo lo utilizo para eso. Hace el trabajo como quiera. Ok, amigos, porque no tengo una eléctrica. Entonces, la utilizo esta, y este es el fundente. Cuando yo fundo, le echo aquí para fundir el polvo, bórax se llama, ven, y aquí echo el oro, aquí así, aquí echo el oro, y ya lo fundo y hago ya los rieles aquí. ¿Ven? Me pongo los lentes todo el tiempo, protección, los lentes para protegerme del fuego, pues. Y este es el para que un amigo me está diciendo que cuál es el que utilizo yo, es para soldar esclavas o anillos, aretes, cosas delgaditas, pues. Este es el que utilizo yo. Y ya son todas las puntillas. ¿Ven? Está del 1 al 6, es el que tengo yo. Pequeñitos, pues.
que avienta la llamarada más fuerte, más pequeña y cosas de eso. Este video, amigo, no es para toda la gamba. Ese video nomás es para aquellos que están interesados en hacer joyería y cosas de eso. Poco a poco les voy a ir enseñando videos. Aquí tengo cosas, mire. Para lijar las esclavas, martillo, este para marcar así, donde voy a cortar. Ok, donde yo corto. Este es para meter el agua caliente para que limpie. Este es el que para echar el ácido para que limpie las cosas ya. Este es para pulir, el pulidor que yo tengo, amigo, este. Ya. Ven. Este es el que utilizo yo. Y tengo varias herramientas aquí. También el extinguidor para el fuego, porque me lo piden aquí en el condado. Así que así tengo mi mesita, mira, ¿ves? Tengo mi mesita de cómo fundir, cómo trabajar aquí, amigos. Entonces, espero que se suscriban al canal siempre y cuando les interese, pues estén interesados en lo que yo hago. Y muchas gracias por sus comentarios y cosas de eso. Espero que me sigan apoyando en el canal. Cualquier cosa, amigos, ya saben que estoy aquí para servirles, su compa Víctor. Entonces, que saben que yo trabajo aquí. Ok, entonces te dije yo, les voy a hacer este pequeño corto de video porque es muy importante, amigos, de que ya voy llegando a los 10 mil suscriptores. Tengo 9 mil y algo. Entonces, te dije yo, les voy a hacer este pequeño corto de video, amigos, porque sí. Estoy muy feliz con ustedes, que ustedes están apoyando y cosas de eso, ¿no? Entonces, y como les digo, aquí enfrente tengo otra mesita que les voy a mostrar también. Mira, es otra mesita, ¿ves? Aquí tengo los tanques, esos son los tanques pequeños, ¿ves? Para las reparaciones, los plásticos para esos son los medidores para tenerlos allá enfrente porque son peligrosos los de metal. Ven, son para estirar los anillos, los que tienen piedras. Ven, esos son los que tienen pie para los que traen piedra. Y este es la pequeña que les acabo de enseñar allá, pero tengo dos, que es este para las reparaciones y cosas de eso, amigos. Entonces, tengo yo también aquí el chicote, como les acabo de enseñar allá. El chicote para las cosas. Así que este es para cambiarle el chicote aquí. Que yo tengo aquí este. Ajá. Así que, amigos, si les interesa, suscríbanse al canal y espero sus comentarios por ahí. Le digo, las pinzas, hay diferentes pinzas, ¿ves? Que tengo aquí, que yo trabajo aquí. Entonces, espero que sus comentarios, como les dije, para que ustedes vayan viendo lo que yo hago. Bien. Ya les mostré que yo hago esto, los alambres para hacer las reparaciones, los broches, mira, cambio los broches yo de las esclavas que en partes vienen que se revientan, pues los broches se dañan y yo ve aquí viene la raza y los cambio yo aquí. Así que cualquier cosa, amigos, no dejen de comentar ahí para que yo, su compa Víctor, les explique más. Y si tiene, deja tu comentario de eso les estaba yo diciendo hace un rato que hago los alambres, ¿ves? Las argollas para las reparaciones y cosas de eso, dije yo. Me gusta un poco compartir de lo que yo hago, amigos. Entonces, dije yo, les voy a hacer este pequeño video. Y estoy muy feliz, amigos, que toda la raza me está apoyando ahí en el Face y en YouTube, amigos. Mucha raza me está apoyando. Muchos comentarios. Espero que se sigan suscribiendo al canal de su compa Víctor en la joyería. Mira, así aparece el canal de Facebook, de YouTube. Porque estamos muy felices de que ustedes me estén apoyando. Este video, como les acabo de decir, no es para todos, es para una. Si te gusta lo que yo hago, suscríbete al canal
activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video, ustedes, les salga el video, pues, para que se den cuenta que sí, estoy allí. Saludos y cuídense a toda la gente, amigos. Y siempre cuando vayan a trabajar en la joyería, siempre pónganse el protector. Mira, siempre el protector, porque así, si alguna rababa cae aquí o algo así, se cuida en la vista. Entonces siempre yo utilizo este para soldar, para hacer cualquier trabajo, porque sí hay que cuidarnos un poco la vista, pues, porque sí está un poquillo peligroso, pues, que la raza sí se cuide los ojos porque está mal. Así que ahí los dejo, amigos. Si te parece, como te acabo de decir, suscríbete al canal. Y este video, como te digo, no es para todos, pero saben que yo vendo las monedas de oro, las originales y los centenarios, pues, y las monedas de 14 quilates. Si alguien no le alcanza la lana para comprarse una de original, pues también las vendo, las de 14 quilates, que son copias, pero es oro, pues, de 14, pues. Ajá. Entonces ahí los dejo, suscríbete al canal y regálame un like, que nunca se terminan. Ahí los dejo y a la vuelta luego les hago otro video, amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.